¡Ey! ¿Qué onda, Don Pei? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Descargando ya el producto. Mire, ahí con toda la Yailin, ve, más que. Y entonces, Lulo, ponga, déle, pues. Ponga a tu bicho a trabajar, Lulo. Mire, este Sugar solo paseando, mire. ¡Ey, dale, dale, pues, dale! La rabadilla, Lulo. La rabadilla. Mira, Chu, mira, Sugar, solo una caja se lleva y la mentira hace, Sugar. Ya lo vi yo. Producto 100% calidad. ¿Va que sí va? Ey, pollo, esa es la regalía, pollo. Esa es la regalía, pollo. Va, ya estuvo, ya se descargó. ¿Y entonces, cómo está con todo? Ya haciendo las cuentas. A última hora llegamos. Nada, ve que vos siempre venís a última hora, vos. El Sugar, póngale mente, pues, bien ordenadito. Sí. Usted es el encargado de eso, dicen, de la supervisión. Como siempre me la trae llegando de último. Ya, ay, como no. Que... Eso de él ya nos espera más, pues. Yo sí quería ayudarle. Sí, la verdad. ¿Qué piensa usted, Don Pei, para esta familia? ¿Va a ser de bendición, va? Mire, es una gran bendición. Lo primero, bendito sea el Señor, que muchas personas van a salir beneficiadas con... nuestra ayuda, pues la verdad en estos tiempos necesitamos, créanlo, que una ayudita de, aunque sea una canastilla de unos $20, un para, para los niños. Porque mayormente en este tiempo de invierno que está haciendo el trabajo. ¿Qué es cuando el que menos trabajo hay? Sí. No, ahorita está lloviendo. Imagínate, está, ahorita la gente es a lámina y puya, sería, va a ser de gran ayuda. Imagínese que allá al lado de la playa, allá, porque al lado yo veo más todavía. Teníamos destinado a ir a entregar. Estábamos viendo con cama que ese día viene con todo. Ayúdenme a contar las cajas de Orisol. Vaya, vaya, las cajas de Orisol, Sugar, cuéntala. Cuéntale, ahí vemos a los muchachos que están con todo, pues, preparando ya la gestión, se le puede decir, para lo de la ayuda. Ahorita nos vino el producto de las canastas. Un solo chilazo, va que sí, va. Ready, rápido, va. Y ya la vamos a armar también, ya la vamos a armar porque esta ayuda... Después de este video van a ver otro video y ahí la vamos a armar. Ahí la vamos a empezar a armar, es porque... Son poco hormigas, como dijo Camarón, por eso como hormigas. No, pero es que Camarón dijo algo aquel día. Como una plaga que le cae a todos, a Misión Hormiga, donde le caemos todos de un solo. Operación Hormiga. Y ya la vamos a armar, ya después va a quedar chulada. Y dar esta ayuda lo más pronto posible. Ahorita es la misión. Ya ahorita, ya estos días. Sí, es que ahorita mire, gente, si está lloviendo, está bien oscuro. El día tormenta no espera, más rato, más noche vamos a ir a. No, ahorita la misión es armar todo esto y que. Y ya la... Con la lámina ya no se van a mojar, con las camas van a dormir ya más tranquilos. Sí. Y más que los alimentos. No, y la verdad que imagínate, por una canasta, imagínate, como valorada en 50, ya, $60, entonces ya te ayuda bastante, imagínate. Dicen que igual en estos tiempos no cualquiera te regala eso. No, cualquiera, la verdad, no cualquiera. Si a repartir, si el día llueve, a nosotros no nos va a importar que llueva, nosotros vamos a ir a repartir a volar porque la vamos a repartir. Sí, la vamos a repartir. No, que ahorita no lo va a detener nada, Don Pei. Ni la lluvia va. Como ya dijo Don Pei, yo lo escuché, si le toca ir a cuidar, él se va a cuidar y no importa la noche. ¿Sí o no? Un viejo de que si había que jalar un día antes todo este producto, la lámina y todo lo que tenga que jalar. Y los cuidados, yo me doy la misión. Yo le hago barra, Pei, ya sabes. Ay, este a la par suya quiere estar, Pei. Ay, yo le hago barra. Y lo más seguro va a ser eso, jalarlo un día y el siguiente día entregar, porque va a ser mucho. Sí, es bastante. Y es que faltan las camas todavía, pa. De eso, las camas faltan. No, pero eso van a ir adelante. Porque esa va a ser como un boom, una sorpresa para ellos, pa. Una sorpresa y voy a ver que hay gente que va a estar a llorar de la alegría, de todo. Otra cosa, adelantar ahí que camas, que no lo hemos dicho todavía porque hasta ayer nos estuvimos planeando con camas, no, antes noche lo planeamos. Ajá. Y ayer lo pidió él, que gracias a Dios también el dinero ajustó y van a haber ropa. Ah, no me diga eso, Don Pei. Para todos. No, de verdad, qué bendición para la gente. Pero la gente no sabe ni de las camas. Esto sí, la camas. Para que sea una sorpresa. Una sorpresa, Coco. ¿Usted qué opina de toda esta ayuda que se va a hacer? ¿Qué le parece todo esto? Me parece más que magnífico y para las personas que van a recibir todo esto, pues espero que no sea esta toda la bendición, que Dios les siga mandando más bendiciones. Que le den buen uso también. No, y la verdad que como Dios ve el corazón y todo, pues y la gran necesidad, imagínate cómo el dinero alcanzó para más, pues. Algo que no estaba
Pero todo eso hay que agradecerle a Dios. Se encarga de poner las cosas, Dios se encarga de poner las cosas conforme Él dice. A su orden, pues. A su lugar. Su lugar, ajá. Esto se va a hacer porque se hace. Entonces, gracias. En especial también, bueno, como he dicho yo siempre, primero el de arriba, que es el que maneja todo. Y luego a todas las personas que hacen posible esto, porque no crean, ha sido un montón de gente. Sí, la verdad, bastante gente que confía en nosotros, pues. Porque para que el hecho que mande una cantidad de dinero, imagínate que sea 50, lo que sea, $25, ya es confianza, que creen vos. Gracias ayer a TikTok. Gracias a TikTok, ¿ves? Gracias a una batalla de TikTok fue, y ahí empezó todo. Y sí, a las personas también que apoyaron en esa batalla, a las que apoyaron ya después se fueron agregando. Todas las personas que eso se perdió. Ajá. Porque mira, enfóquenme aquí, dijo. Sí, aquí vemos todas las láminas. La lámina. Aquí empieza la bendición. Aquí empieza. No. Desde allá, mire. Hasta ahí todo esto, y falta todavía las camas, lo otro. Sí, la verdad que es una gran bendición. La gente tal vez solo espera las láminas. Digamos que las láminas ya están hablado. Mucha gente está. Mucha gente alegre. Las láminas, la canasta, va, sí, la camita. Nosotros mismos hacemos eso, ¿vale? Inspectores ahí viendo lo que las camas ahí. Entonces, esa fue la misión, ir viendo exactamente quién la necesita. ¿Quién la necesita? Casi la mayoría. La mayoría de gente necesita de cama, roperito, los niños, pues, para guardar su ropa, que no la tengan tirada. Imagínate que una refrigeradora de ella ya no sirve, va. Está fuera de ropa, como ropero. Como ropero, ajá. O al otro es en nylon plástico, así la ropa. Yo las usé también en este tipo de ropa, así. ¿Vos usaste así, ropero? Ojalá le ponía una cortinita. Cuando mi esposa había hecho una cortinita. Y se las poníamos ahí, le habíamos atravesado un palito y se servía como cortina un yo también. Yo más antes yo caja, también me gustaba esa caja de los aire acondicionados. Son como así, ¿verdad? Esa es donde chicas. ¿De esa ahí qué guardabas vos? Toda la ropa. Ropa lo que. Como también te han fijado que hay unas de como grandes. Ah, sí, sí, ya viste, ya viste. Sorbete, ajá, de sorbete, ajá. Para los perros. ¿Y vos alguna vez también usaste de esa y la busqué? Cajas de conos de sorbete que son bien grandes. Ajá, ya de las grandes. Pero los comejenes de las comidas. Sí, le dan más. No, es que todo, ahí le cae animalito y todo, y la ropa no también agarra un mal olor. Le llevaban unas tales currucas, unas hormigotas así que también la ropa. Pues dejaban un montón de hoyitos. Ya como que no la llevan ordenadita en un roperito bien protegido. Sí, la verdad que. ¿El qué? Ah, en esta. No, y además el clima ha estado oscuro, así, pero se ha sentido caliente, va. Se ha sentido. Oye, estas son una docena, aquella que está del poste para allá son media docena, baja. Porque primero se estaba haciendo de media, pero después para que abundara y fuera mejor la entrega, una docena por docena se fue haciendo, ajá. Pero. Recuérdense que hay muchas que tienen docena y media, entonces se le da una de estas y no le da. Ajá, hay unas que tienen, ajá, una docena y media o media docena, ajá, y así va. Ya van preparados para. Ya las que tienen dos docenas ya se le da así, de un solo. Pero sí, esa gente va a estar más que bendecida y como decimos, pues todo es gracias a Dios. A Dios y a Él a todo. A todas las personas que lo hicieron posible. Y también a Camae también. Sí, Camae. Sí, porque Él, pues sí, vio la necesidad desde hace tiempo, va. Sí, como dijo Alba, Él es el dinero de la batalla, Él lo podía invertir. Sí, en otra cosa o cosa de Él, ajá, para Él. Pero Él decidió ir a comer un lado. Y yo lo que miro que también a Él no le duele cuando es de dar. A Él pone y da una gran cantidad. Y Él de corazón, pues hasta además pone, pues. Él no se anda tocando, que es pues, mío. Ajá. Y si nos ponemos a ver, Él tiene sus gastos, Él tiene sus cosas. Y ve, pero Él no solo ve en Él, sino que Él ve en las demás. Sí, la bendición de Dios también ahí donde podemos ver reflejado todo eso. Que si damos de corazón y al prójimo, las bendiciones vienen más. Sí. Vamos a ver aquí cómo van los muchachos. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Cómo vamos con todo? ¿Cómo vamos a ver? Cuadrando. Cuadrando la cabeza por aquí. Cuadrando cifras. Sí, no, pero aquí pueden ver, miren, gente. Gracias a todas las personas que se dieron la molestia, o le podemos decir, o el país de ayudar, de colaborar. No importa la cantidad, créanme que ha sido de gran bendición para toda esta familia. Va a ser de gran bendición. Y aquí podemos ver a los muchachos también que les ha tocado ahí. Algo pesado porque no es fácil también estar cuadrando, estar viendo que todos los productos lleguen así de fácil, pues.
Y ahora lo vamos a la tarea de poder embolsar todo esto en la canastita y para que sea entregada a la familia lo más rápido. Ya queremos que esto la familia lo tenga, porque ya te necesita. No precisa que se entregue porque la lámina, imagínate ahorita las lluvias como están. Y los techos de ahí no sirven, sí. Entonces hay que ponerlo. Y más ahorita con esta lluvia que están. Ajá, las camitas de los niños también, que durmiendo en el suelo y el agua se filtra por bajo. Y aparte también no le pongamos, salgámonos un rato del tema de las ayudas a la familia, sino que también para la del negocio, es una gran ayuda para los trabajadores, es también más ayuda, pues entre más venden ellos tal vez le dan una subcomisión, va, o ya es una gran bendición también para la señora del negocio. O el de local, pues ya es también ayuda, ¿va? Ya es bendición de Dios también, porque las bichas fueron a otro lugar a cotizar, pero no salió la entrega, pero entonces ya para el del negocio ya era una bendición esta gran venta, ya para él también es una gran... Sí, para los niños ya, y ya también ellos... Anhela que le compren. Te alegra uno que ellos quieren que tu mamá te compre un confle o va a comer lechita o una galleta o algo, ajá. Ahí sí, no, también aquí van a ir... Consomé de pollito, vemos aceite, vemos arroz, frijoles, va un poquito de todo ahí, gracias a Dios va a ir algo surtida ahí la cajita. La leche. ¿Cómo va, Norma? La cabeza cruzada ahí cuadrando la bicha. No, es que es gran compromiso, yo la verdad es de admirar porque cuando vos llevas un cargo y es así grande. Tienes que cuadrar porque al final es la cosa, ajá. Si no te da, ¿quién echa la canasta? A ella, o no, a veces también te asumiste que te llegan a decir, va, que la canasta muy 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 pequeña, vos tenés que pagar, es un gran compromiso que ellas han asumido. Pero igual Dios las va a bendecir por esa, darte su tiempo. Es que cuando uno encarga algo es vos tenés medio detalle, ya a uno le toca o algo. A uno es el que le toca. Bueno, yo cuando estaba mucho cosas así encargado, he sido electricista. Oí, Norma, ¿le crees? Don Pei. Dije que ha sido encargado de electricista de todo. Lo, ahí. En diciembre me vas a ver, Este, vamos. No. Y bueno, pues en el próximo video van a ver cómo vamos a empezar a embolsar todo esto. Ahorita ya vino la descarga, ya el camión ya quedó. Aquí está las muchachas están ahí, la Johanna, la Abby, la Norma y los demás Pay. Y ahí pueden ver, pues, están cuadrando que haya venido todo el producto. Y bueno, va a ser de gran bendición para toda esa gente. Y nos vemos en el siguiente video ya embolsando. Vamos en el siguiente video embolsando ya todo esto. Adiós, gente. Los vemos.